Bueno, mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días para todos ustedes. Hoy, sabadito, es muy especial porque voy a mostrarles qué es lo que yo hago todas las mañanas. Óigalo bien, todas, todas las mañanas, siempre que me levanto, siempre que yo me levanto. Como les digo, estoy queriendo agarrar una nueva disciplina y es muy saludable, que es ir a caminar todas las mañanas, tipo 4:30, 4:15, por ahí, por esa hora. Así que, pues, estamos viendo a ver qué tal nos va. Ya llevamos, casi comenzamos el 1 de marzo y pues aquí va a ver usted todo lo que yo hago cuando me voy y hasta que regreso. Bien, y todos los días, pues, en el sueño de los justos, como dicen, pues ahí ven ustedes allá al fondo la resolución. No se mira muy bien que se diga porque me está fallando esa cámara, pero igual, ahí miren el bulto. Ustedes dedíquense a mirar el bulto. Una de las cosas, o lo primero que yo hago siempre que me levanto, es hacer una pequeña oración, porque ahorita estoy más dormido, en ese momento estoy más dormido que despierto. Pero una pequeña oración en agradecimiento, siempre, siempre, siempre la hago. Ténganlo por seguro. Ahí pues me dedico ya a buscar mis otros dos ojos, porque si no, no Mickey Mouse. Ya poniéndomelos, ahí sí, ya. Hoy sí ya veo la claridad del mundo. Inmediatamente nos disponemos a lavarnos la buchaca, señores, porque sí, todos los que nos levantamos, al menos yo no sé ustedes si echan olor a pétalos de rosa, a mí me llega a mierda la trompa, pues tenemos que lavarnos los dientes, siempre, eso es lo segundo que yo hago, empezar a lavarme la buchaca bien, para que ande de toque, por si sale algo por ahí. Y me acuerdo lo que decía el dentista, le vas a hacer 16 veces para un lado, por arriba, por abajo, para adentro y para el centro. No, ¿cómo es la cosa? Pero la cosa es de que nos pegamos una buena cepillada a modo de que nuestros dientes queden, que brillen. ¿Vea? Para tener una sonrisa, ya saben, de la marca, vea. Pues claro, para andar bien aseado el hocico. Y hoy viene una de las cosas más importantes, que cuando hay venta un día antes, pues tenemos que refilar. Y ahí ven ustedes, ahí traemos las que van a ser talladitas dentro de poco, porque ayer estuvo bueno, digamos, vea, hubo un movimiento, pues, y se vendió, gracias a Dios. Tenemos que dejar así como estaba ayer. Jenny, se vendieron un par de cajas. Hoy tiene que estar llenito por las dudas. Anoche fui a pedalear
créanme que me siento contento porque yo andaba sintiendo una molestia en el corazón cada vez que hacía esfuerzo físico. Y todos estos días, pues, que he estado yendo a caminar, con esa intención lo he hecho también, ¿verdad? Así que ayer pasamos la prueba, no me dolió. Me habían dicho de que si eso seguía así, me iban a hacer un cateterismo. Y esa mierda es cara, ¿de dónde, culo? Pero salimos adelante. Y aquí ya queda lleno el freezer. Ya nosotros vamos a ir a caminar. Que se queden helando, que se queden poniendo talladitas. Por supuesto que después de haber puesto ya a helar las birrias, nuestro respectivo café que no puede faltar todas las mañanas, porque después de esto nos vamos a grabar el video del día para que usted lo oiga y lo vea feliz y contento a buena mañana, para que le quite el estrés. A mí me lo quita el café y a usted el video. Mis queridos pajaritos, mis queridos criaturitos, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo me les va? Iniciando un nuevo día, por supuesto. Miren, lo primero que yo hago, oigan, que lo estoy levantando, que hay mucho de bien. Lo primero de las cosas que yo hago cuando me levanto, cuando ustedes lo van a ver en este video que les tengo preparado. ¿Sobre qué? La nueva disciplina que estoy queriendo agarrar de ir a caminar todos los días, porque es una disciplina, y pues ahí todo lo que ustedes van a ir viendo durante el transcurso de este video, mis queridos pajaritos, es mi rutina, así de fácil, al menos comenzando la mañana. ¡Vamos! Así que bienvenidos a este canal maravilloso, hermoso, precioso de YouTube. Recuerden, suscríbase y comparta estos videos para que mucha más gente vaya creciendo y vaya creciendo este canal. Y pues yo pueda mostrarle ya, Dios mediante, muy pronto, varios lugarcitos ahí si usted quiere ir a disfrutar. Bienvenidos. Bueno, y miren, hoy sí, a ponernos, porque las rodillas no pueden andar así nomás. Nos vamos a untar de cofal, porque las rodillas a veces andan que me duelen. Y pues, para eso está el respectivo cofal, si ese no es problema. Ya nos juntamos, ahí andamos con los dión a cofal toda la mañana, pero no importa. Nosotros a quitarnos el dolor vamos. Y seguimos con el respectivo proceso. Nos vamos a poner las de la momia en las dos rodillas. Hay que apretarlas bien. Que soquen, que apriete esa venda, porque eso lo necesitamos nosotros. Así que nos ponemos las benditas ahí en cada una de las rodillas por cualquier eventualidad.
Bueno, y aquí ya salimos nosotros en nuestra bicicleta. Pedaleamos un rato, calentamos un ratito, mientras llegamos al Estadio Charlet para nuestra respectiva o nuestros respectivos 5 kilómetros mínimo de caminar diariamente. Y aquí pues tuvimos un pequeño accidente que, por cierto, les cuento, la bolsa de la licra trae una bolsa, la andaba rota, se me cayeron los audífonos, pero no me fijé que el Dewey también se me cayó y lo perdí, ni modo. Así que perezo, más, ahí lo sacamos. Nosotros vamos rumbo aquí, vamos a pasar por el mercado, ya van a ver ustedes, ahí están ya los vendedores con todo, son tipo 4:15 de la mañana. Miren, gente, si quiero contarles que yo, a mí me parecía broma esto de caminar. Ahorita son como las 4 y algo de la mañana. Les decía que son como las 4 y fichas de la mañana. Y pues esta es una rutina que yo quiero estar agarrando. Muchos llegan a trotar, otros a correr. Pues a mí me dijeron caminar. Y por mi problema de las rodillas, pues se me hace muy difícil correr bastante, aparte que no tengo aire, tampoco me voy a dar paja o les voy a querer dar paja a ustedes. Pero con solo el hecho de estar caminando 5 kilómetros, es la meta mínima que yo me he puesto, una hora, hora y fichitas. Ahí pueden ver la sombra y vamos caminando. Y pues hay momentos también, que es lo que ustedes miran acá, corremos unos 100 metros. Vea, así de vez en cuando, otro tamo, mejor dicho, unos 100 metros para como entrar un poquito más en calor. Ahí ven la sombra ustedes, pero esto no crean que es siempre. Son como 100 metros lo más que hago corriendo cada cierto tiempo para entrar en calor.
Vale contarles que desde el 1 de marzo estoy queriendo agarrar esta disciplina, señores, y pues yo veo a estos señores acá, porque son señores esos que van adelante de mí, que estos señores me cuentan que tienen años de ir a caminar al charlé. Usted puede ver ahí mucha gente en cada una de las canchas también haciendo ejercicio. Miren, cuesta, señores. Yo un año me tardé, un mes para querer venir aquí a caminar, y créanme que en semana y media he visto unos resultados, como un dolor en el corazón que yo sentía cuando hacía esfuerzo físico, que de hecho por eso había dejado de pedalear un poco, le había bajado intensidad, y pues en estas caminadas me ha servido mucho, y ahí vamos. Yo los invito a ustedes a que también se animen, salgan a caminar en su colonia o donde ustedes vivan, es saludable. Y pues bueno, ya después de una hora y fichas, hora 10 a veces, hora 5 por ahí, pero lo mínimo es una hora que aunque no quiera, que aunque ande hacia puros empujones, tengo que hacerle porque es por mi salud. Ya después de todo eso, nosotros ya nos vamos para casita, vamos a subir el video para que usted lo mire o ya lo dejamos programado. Vamos a echarnos la segunda dosis de café. Así que, pajaritos, mis queridos criaturitos, nosotros es una rutina que tengo que hacer diariamente, como repito, cuando uno es gordo, tiene que hacerlo todos los días, por salud. Miren, yo llegué aquí a caminar, honestamente, no por mi salud, sino por unos síntomas de depresión y ansiedad que yo estaba sintiendo, que ya no hallaba ni qué putas hacer, y una cosa lleva a la otra. Pues lo que he caminado, ya llevo, hoy tenemos 11 de marzo, pues me ha ayudado con un problema que yo sentía en el corazón, que estuve tomando medicamentos mucho rato y no se me quitaba. Aquí pues tenemos que seguir haciendo esto, no porque ya se me quitó, ya estuvo, Nel. Los invito, háganlo ustedes. Nosotros ya vamos aquí camino a la casa. Y bueno, mis queridos criaturitos, ya estamos aquí en la casa. Eso que ustedes han visto es lo que generalmente pues estoy formándome la disciplina de hacer todas las mañanas, de lunes a lunes. No hay tales. Las personas gordas como yo no nos podemos dar el lujo de ir un día sí, un día no. Las personas enfermas con tanta mierda de diabetes, la presión, que más, bueno, las mil enfermedades, no nos podemos dar el lujo de ir un día sí, un día no, que sábado y domingo no, todos los días a caminar, así me dijeron a mí y es lo que yo estoy haciendo. No sé de qué me va a servir, señores, realmente, pero en algo va a ayudar, aunque sea oxigenar el cerebro, Simón. Así que si usted puede, hágalo. Miren, yo me tiré cerca de un mes pensándolo y pidiéndole permiso al cuerpo. Y es la mera verdad lo que les estoy diciendo. Cerca de un mes que me levantaba. Bueno, ni me levantaba porque yo, desgraciadamente, con este maldito insomnio, a la 1 de la mañana, 12:30 de la noche, ya estoy despierto. Pero decía yo, ¿qué voy a hacer? Casi un mes me tiré en ese talle. Hasta que por fin dije yo, ¡Nel! Y pues, comencé el 1 de marzo y no le he fallado. Todos los días, constante. Espero Dios me dé el deseo de seguir yendo todos los días, o la gana, porque eso sí, cuando menos ganas tenés de ir es cuando más hay que ir, señores. Dios guarde, ayer lunes yo no quería ir y tuve que ir. Pajaritos, no, como es ayer, el lunes digo, ayer fue martes. Pajaritos, ¿o cómo es la cosa, bro? No, hombre, ayer fue miércoles. Puta, qué rápido se pasa la semana. Bueno, ni modo, nos vemos, pajaritos. Mis queridos criaturitos, recuerden, dele compartir. Si le gusta, dele compartir, hombre. Y recuerden también que hay que suscribirse, hay que tocar la campanita. ¿Estamos? Va pues.
Besitos, ya saben dónde, en el siempre sucio.